Entonces, ¿me querés decir algo? Unos. Hola, muy buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde, iniciamos esta sesión extraordinaria, la número 222 del Consejo Municipal, que celebramos hoy, jueves 30 de noviembre. Les pido perdón por adelantado, por la tos del concejal Haddad y la mía en particular. Bueno, gracias por esa aclaración. Partimos con el primer, saludar a todos los concejales presentes, saludar al equipo municipal también y a todos quienes nos están viendo a través de la transmisión del Consejo. El primer tema de la tabla es de la Dirección de Desarrollo Comunitario, expone su director, Matías Romero. Ya con corbata navideña. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, concejales. Agradecerle la asistencia también para este consejo extraordinario. Nosotros llevamos tres puntos en tabla el día de hoy. El primero de ellos dice relación con la licitación de los servicios de producción de plazas entretenidas de Navidad. Como ustedes saben, todos los años nosotros celebramos la Navidad dentro de Las Condes y este no es la excepción. Y vamos a tener una serie de actividades. Dentro de ellas se encuentran las plazas entretenidas como las que realizamos el año pasado. El objetivo de esto es por promover, en el fondo, el espíritu navideño en la comuna y se van a realizar los días del 19 al 23 de diciembre en horarios de entre las 5 y las 8 de la noche aproximadamente las actividades en plazas de diferentes partes de la comuna. Vamos a llegar a cerca de 10 plazas. Estamos contratando los servicios requeridos que te aparecen acá, que son juegos inflables, son 4 juegos inflables, más la piscina de pelota entretenida, un escenario y otros elementos como la decoración, el viejito pascuero, servicio fotográfico, amplificación, sonido, el generador, las estaciones de taller, tarjeta de Navidad, estaciones para los mismos de juegos, para los niños tipo americano, tenemos personajes navideños, va a haber un número artístico en los escenarios, la animación, tenemos una murga, los pintacaritas. Este año aumentamos y hicimos un poquito más robusta las plazas respecto del año pasado. En esta licitación, hoy contamos en este caso con tres ofertas. En este caso se encuentra a Juan Carlos de Roguet Neira, José Antonio Guajardo Acuña y Producciones Pasita S.P.A., las tres con los montos que aparecen aquí a mano derecha. En la evaluación técnica de estos tres oferentes, todos cumplen con lo solicitado. Después, al momento de hacer la evaluación final, Juan Carlos de Roguet Neira obtiene 71,03 puntos, José Antonio Guajardo Acuña 74,26 puntos y Producciones Pasita 96 puntos con 33.320.000 pesos. De esa forma, entendiendo que este es el valor final con IVA, recordemos que los valores que vimos acá son sin IVA, queremos adjudicar, os venimos a proponer al Consejo Municipal, adjudicar esta licitación de plazas públicas y las plazas entretenidas de Navidad a la empresa de producciones Pasita S.P.A., RUT 77.060.934-8, por el monto de 33.000 pesos, incluida la producción de eventos de lo que se mercado de la en este caso, la licitación consta de dos líneas. Una línea para la feria que se realiza en el Parque de los Domingos, que va del 15 de diciembre al 24 de diciembre, y el Parque del Carmen del 19 al 24 de diciembre. La segunda línea. ¿Qué significa esto? Que establece ofertas a los proveedores pueden presentar ofertas tanto por una como por ambas líneas ofertadas. En este caso, vamos con la presentación a la lectura de la licitación. Presentaron estas empresas con la de la ciudad, donde hoy en día en Venezuela, aunque se
ambas aceptadas y ambas en tanto de la línea 0 o en la línea 2. Tenemos el criterio de evaluación de obra, que presenta una cantidad de flores, por cierto, la oferente de la cantidad de esto realizado por estos clientes, la experiencia, bueno, que la recomendación, que tienen los animales, cómo están los puntajes, si lo pego ahí, cierra los colores. Vamos con la primera línea, el parque y los colores. DM. Y después de esto viene la línea 2, que dice los mismos criterios. Este año estamos duplicando o aumentando la cantidad de stand. Recordemos que el año pasado teníamos solamente 70, este año estamos llegando a 133, con eso estamos logrando llegar a un número de 153 emprendedores, 253 emprendedores que van a estar en simultáneo solamente en nuestra feria de mercado Las Condes. Y se va a realizar entre el 19 y el 24 de diciembre. Nuevamente, Sociedad Santa Blanca no completó los requisitos, por lo tanto, queda inadmisible y, por lo tanto, en ese orden de ideas, las ofertas económicas llegaron de Event Service y de Rodrigo Matías Pamela, de producción de evento integral IRL, por los montos de 64.920.450 y 62.532.120. En la evaluación y en las ponderaciones de cada uno de ellos, llegamos a que Event Service S.P.A. cuenta con un puntaje mayor de 88.37, en este caso, versus contra 86.7. De esta forma, proponemos también, en la línea 2, adjudicar a la licitación 2345-402, adquisición de servicios de organización de eventos a la Unión Temporal de Proveedores, que está conformada por Event Service S.P.A., RUT 77.819.645-K, y Audio Market Producción S.P.A., RUT 76.204.004-2, por el monto de 64.920.450 pesos, iba incluido, dando así cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional en materia de se excedan las 500 UTM. Muchas gracias. ¿Hay dudas? Concejal Prat. Sí, yo tengo dos consultas. La primera es, ¿por qué, primero que nada, son las fechas diferidas? Y la segunda pregunta es, ¿por qué la segunda, que tiene menos tiempo de uso, 5 o 6 días creo, es más cara que la otra que tiene más tiempo? ¿Por qué los costos son diferidos, siendo que es más cara la que tiene menos tiempo de exposición versus la otra que tiene más tiempo, pero es más barata? Perfecto. O menos costosa, digamos. Sí, no, los motivos de la que sean diferidas es por los tiempos que teníamos uno. Porque las cosas son iguales, ¿no? O sea, las dos ferias constituyen los mismos. Son similares, la cantidad de puestos, o sea, los tipos de puestos, exactamente. Lo que cambia, y ahí me corrige José Miguel, es los tipos de productos que se están exigiendo. Hay más cosas que se piden en la de los domingos. Por ejemplo, la iluminación que tiene la misma feria es un poco mayor que la de Parque Araucano, o sea, con la Parque, la de Parque Araucano por el motivo que tiene, o sea, por el lugar donde se encuentra y por la forma como están dispuestas. Además de eso, si no me equivoco, está el tema de las actividades artísticas que tenemos esa semana que van a ser en los dominicos. Estas no están dentro de Parque Araucano. Es por eso que es mayor. Ahora, si miramos el global de las dos ferias comparada y la sumamos con la que hicimos el año pasado, este año estamos logrando un ahorro de casi 30 millones en el fondo respecto del anterior. Por lo tanto, hoy día estamos teniendo más emprendedores y nos está saliendo incluso más barato respecto al año anterior la producción de todo el evento. Okay. Iniciamos la votación. Concejal Ditborn. Voto a favor. Concejal Alcalde. Apruebo. Concejal Bob. Apruebo. Concejal San Martín. Apruebo. Concejal Haddad. A favor. Concejal Kretschmer. A favor. Concejal Ugarte. A favor. Concejal Mayo. A favor. Concejal Prat. A favor. Yo también a favor. Ah. Sí. ¿Alguien tiene un voto distinto para la segunda línea? Gracias, muchas gracias. Muy bien, lo otro dice relación con los fondos concursables de este cuarto llamado 2023. Este tiene por objetivo poder contribuir al financiamiento de proyectos de interés local que realizan las mismas juntas de vecinos y organizaciones comunales para poder celebrar en este caso la época de Navidad con sus comunidades.
Hay distintos procesos que rigen esta evaluación. Hay un proceso de admisibilidad, evaluación externa, interna, la Comisión de Desarrollo Comunitario y el Consejo Municipal, y las notas de evaluación que se van dando por cada una de ellas, igual que cualquier fondo concursable que hemos tenido este año. En este caso se publicaron las bases de postulación el día 2 de octubre y en el fondo postularon 19 proyectos con 116 millones, un promedio de 6 millones cada uno, y estos 10 proyectos corresponden a aceleraciones infantiles con un monto de 46 millones y 9 proyectos de ferias navideñas a 23 millones 715. En esta etapa de evaluación pasan los 19 proyectos y el monto total que estos generan son de 70 millones 372 mil pesos. Lo que estamos viendo ahora es que tenemos que realizar la aprobación del Consejo Municipal y poder entregar así los resultados y presentar los recursos a las distintas comunidades. Así, lo que nosotros estamos pidiendo son dos acuerdos. El primero, que son las aceleraciones infantiles, que aprobar los proyectos de aceleración infantiles que están presentados en este cuarto llamado fondos concursables de la Municipalidad de Las Condes, de acuerdo a la nómina presentada a los 10 proyectos admisibles con el valor de 46.657.000 pesos, solución que se entiende otorgada desde el 1 de noviembre de 2023, según indica el siguiente listado, que fue el que revisamos la vez pasada en Comisión Social. Y después viene el segundo acuerdo de consejo de las ferias navideñas, donde se pide al consejo solicitar aprobar los proyectos para las ferias navideñas que se presentan en este cuarto llamado de fondos concursables 2023, de acuerdo a la nómina presentada por los nuevos proyectos admisibles, por un valor total de 23.715.000 pesos. Solicitud que obviamente se entiende otorgada desde el 1 de noviembre de 2023, según indica el siguiente listado con las siguientes juntas de vecinos. Eso sería, alcaldesa. ¿Hay preguntas? Concejal San Martín. Director, estos son los fondos que iban dirigidos a ciertas juntas de vecinos de ciertos sectores, ¿o no? ¿O esto era un concurso abierto? Es un concurso abierto. Lo que sí estaba dirigido, que es parte de las facultades que se tienen por hacer los fondos concursables, una especie de subvención, es que sí se pueden acotar tanto en materia como en zona de impacto. Uh-huh. Y en este caso se acotó la zona de impacto a la zona de la C23, C22 y C10, que son las juntas donde generalmente y siempre se han realizado estas ferias navideñas, que son distintas a las ferias de emprendedores, uh-huh, sino que tienen un espíritu en el cual los vecinos van y ellos ponen en el fondo un puesto donde pueden vender antes de Navidad algunos productos y así poder recibir algunos recursos para las fiestas. Es por eso que se hace de esa manera y el objetivo de esto fue financiar o ayudar a financiar estas famosas ferias que se hacen de manera histórica y que son en esos lugares, no tiene otro. Y ese es un poco el motivo. Perfecto. Son en fondo acotadas y dirigidas a ciertas juntas de vecinos, ¿no? En ese caso, sí. Ya, gracias. Pero solo la feria, la de las celebraciones no. Iniciamos la votación. Concejal Bob. Que los vecinos mencionan mucho, quería dejarlo presente, el que de repente cumplan los mismos estándares que las ferias municipales, porque de repente dicen que no hay seguridad o que no cuentan con baños, a diferencia, por ejemplo, de ferias, uh-huh, que se realizan en lugares municipales. Entonces, sí, si se puede estandarizar o entregar ese tipo de apoyo o subvención para lograrlo. No, está perfecto. De hecho, la subvención lo que busca justamente financiar son esos puntos. Es la seguridad para que puedan contar con guardias durante la época que van a durar las ferias, el poder contratar baños en el caso que lo requieran, baños químicos, y poder en el fondo también contar con los puntos eléctricos para poder tener en el fondo cada stand bien establecido. O sea, justamente se hace cargo de eso. Iniciamos la votación. Concejal Ditborn. Voto a favor. Concejal Alcalde. Apruebo. Concejal Bob. A favor. Perdón. Concejal San Martín. Apruebo. Concejal Haddad. A favor. Concejal Kretschmer. A favor. Concejal Ugarte. A favor. Concejal Mayo. A favor. Concejal Prat. A favor. Yo también a favor. Muchas gracias, director. Muchas gracias a usted. También es lo mismo. Pucha, sí, quedando, pero... ¿Alguien cambia el voto de la segunda línea? No. Ok. Muchas gracias. Vamos al segundo tema de la Dirección de Seguridad. Expone su director, Pedro Guerra. Buenas tardes, alcaldesa, concejales. El punto que traemos en
votación ahora. Es un tema que revisamos esta mañana en comisión y que además es un tema que habíamos revisado latamente ya en algunas comisiones y que tiene que ver con el incremento de la subvención a la Unión Comunal. Les voy a recordar un poco lo que fue la presentación. Esta presentación es la misma que revisamos tanto en la comisión como en el Consejo hace unas semanas, hace 19 de octubre, si no me equivoco. Entonces nosotros lo que hicimos fue presentar cuáles eran los montos que la Unión Comunal estaba solicitando, están las columnas del presupuesto autorizado o aprobado para el 2023, el aumento solicitado y el monto total que quedaría este presupuesto. Acá está el detalle también mucho más desglosado. Y finalmente, en esta última lámina que presentamos en aquella oportunidad, se solicita al Consejo Municipal la aprobación del incremento de la subvención a la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Las Condes para este año 2023 por un monto de 360 millones. Esto siguió su curso y finalmente nosotros recibimos la observación de que, dado algunas, tanto los informes que han ocurrido últimamente en Contraloría, se requería de que estos 360 millones fueran desglosados. Por lo tanto, lo que vengo a proponer en esta solicitud es la aprobación de una modificación al acuerdo del Consejo, al acuerdo 205 del año 2023, aprobado en la sesión 1159, ordinaria del Consejo Municipal, celebrada el 19 de octubre de 2023, agregando lo siguiente. Como ustedes ven, la frase terminaba en por un monto de 360 millones y se quiere agregar lo siguiente, correspondiendo 118.926.704 a gastos operacionales en personal y 241.073.296 pesos a gastos operacionales en apoyo logístico. Este incremento se entiende otorgado desde el 1 de junio de 2023. Esa parte es la que se requiere agregar. Como ustedes ven, esto no es una nueva solicitud de recursos, esta es la misma solicitud de recursos que ustedes ya aprobaron hace un tiempo atrás, es solo una modificación administrativa requerida por la unidad de control donde se requiere que se agregue esa frase a continuación. Gracias, director. ¿Hay dudas, preguntas? Concejal Ugarte. Muchas gracias, alcaldesa. De hecho, tuvimos una comisión hoy día en la mañana donde vimos este tema y yo no estoy a favor de entregarle un recurso más a Unión Comunal hasta que transparente los gastos que reciben, porque le solicité a la gerente general, Carolina Pérez Cotapo, Carolina Cotapos, que me pudiera hacer llegar el listado de el personal con sus remuneraciones, tanto como lo pedimos en todas las demás instituciones que sobreviven con recursos públicos de todos los vecinos, y en este caso fue negado. Se lo pedí en distintas oportunidades y me dijo que el sindicato decía que no. Por lo tanto, creo que si los vecinos no saben en qué se está usando la plata, no les podemos dar más recursos, ni modificaciones presupuestarias, ni una coma más hasta que transparenten en qué se dan. Si hay algunos de las personas por alguna razón fundada que no quiera decirlo, lo pueden hacer como partido de la Corporación Cultural, informando antes que fuera, entre comillas, ley, y que cinco personas del listado decían que no cooperaban con esto y todos los nuevos contratos estaban con esta cláusula. En este caso no es así, me parece impresentable de cara a los vecinos porque esta plata no es de la Unión Comunal, no es de la municipalidad, es de cada uno de los vecinos y no sabemos qué se gasta. Entonces, en ese mismo caso, y como lo vimos también en una reunión que tuvimos con usted, o cambiamos la institucionalidad de la Unión Comunal y hacemos una corporación de seguridad, porque me parece bien que la seguridad es lo primero, que necesitamos más funcionarios, que es bueno que toda la seguridad ciudadana se duplique, por así decirlo, no solamente lo que está en la municipalidad, sino tengamos todas estas patrullas adicionales, pero con transparencia. Si no, ni un peso más, por lo menos mi criterio. Yo creo que para el presupuesto del próximo año, si no viene con esta y que el sindicato se siente a conversar, sabiendo que estas son las reglas del juego, yo en esto estoy en contra y si esto permite pasarle los 360 millones, ni una posibilidad, por lo menos de mi parte. Gracias. Entiendo que esto es para el traspaso, los 360. No, entiendo que es cambiar el acuerdo, ¿cierto? Exacto, es solamente modificar el acuerdo.
control no va a pasar. Claro, el acuerdo anterior, donde se aprobó, donde este Consejo ya aprobó el aumento de recursos, no es válido para finalmente entregar los recursos. Entonces no sirve. Se requiere esta modificación del texto para poder hacerle llegar los recursos. Y hay un antecedente adicional. Entonces, perdón. Entonces, director, no es solamente agregarle algo más al acuerdo, sino que además es validar el traspaso, ¿no? Claro, o sea, si no se agrega esto, no se va a poder traspasar los recursos. Concejal Didbon y concejal Bob. A ver, yo creo, alcaldesa, que la transparencia es absolutamente clave y necesaria, no solo en la unión comunal, lo es en todas las corporaciones ligadas a la municipalidad, y ese ha sido, entiendo, todo el trabajo del equipo suyo con las corporaciones, de ir cada vez más logrando que toda esa información se conozca, porque evidentemente si hay cuestiones que merecen cambiarse, hay que cambiarlas, pero para eso previamente hay que conocerlas. Así que yo creo que no podemos transar en el tema de una total y clara transparencia en todas las materias sensibles en todos estos organismos ligados al presupuesto municipal. Ahora, en la mañana se habló, o alguien opinó, alguno de los concejales, de que había una ley que prohibía o que limitaba la posibilidad de transparentar esto. Se dijo, yo no sé. ¿Perdón? Se vuelve voluntario, uno le puede pedir y es voluntario de cada uno. Ah, perdón. Por ejemplo, en la Corporación Cultural, que es Código del Trabajo, uno le pide a los funcionarios a cada uno el poder publicar la nómina, por ejemplo, de su sueldo mes a mes. Si alguno de ellos no lo quiere hacer, la normativa ampara que pueda decir que no. Acá lo que nosotros podríamos pedir es que se avance, obviamente, con la misma lógica con la que hemos avanzado en las corporaciones. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Perfecto. Perfecto. No, déjame terminar. Me parece bien avanzar en ese sentido. Concejales, por favor, está la palabra del concejal Dietmar. Me parece bien que avancemos en ese sentido de solicitarle a cada una de las personas que transparente su remuneración y cualquier otro aspecto que se digne, que se estime necesario que haya que transparentar. No quiero continuar por ahora. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Bob. Gracias, alcaldesa. Lo primero que tenemos que explicar es que esto no se llama unión comunal, se llama unión comunal de juntas de vecinos. Es decir, es la organización que lidera o agrupa la voluntad de las juntas de vecinos. Por lo tanto, es una organización comunitaria funcional, es decir, se rige bajo el derecho privado. Sin embargo, no genera recursos, por lo tanto, todos los ingresos son a partir de subvenciones y recursos públicos. Acá hay una especie de tergiversación de figura jurídica, tanto a nivel interno como externo. Porque estas organizaciones comunitarias funcionales se hacen llamar empresas. Y por lo tanto, nosotros como empresa le entregamos este servicio a la municipalidad que tiene que ver con la seguridad, que no son para las cuales fueron creadas, no es parte de su visión y misión original, pero se hacen llamar empresa y por lo tanto no deben rendirle las contrataciones y este tipo de cosas ni a la municipalidad ni a los vecinos. Por el fondo, los vecinos obtienen esa transparencia a partir de el que ellos acojan a la ley de transparencia y tengan subida esta información a los portales correspondientes, a las páginas web. Entonces, hay que precisar que a diferencia de las otras organizaciones de las cuales se financian completamente con recursos municipales, como la corporación, como la Junta de Alcaldes, acá no somos parte del directorio. El directorio está conformado por los mismos vecinos que son elegidos después de un periodo entre ellos mismos. Entonces acá tenemos un problema grave. Acá hace falta liderazgo. Y ese liderazgo significa que no dejemos pasar más tiempo ni años para empujar cambios que son urgentes y que ya se han establecido en otras organizaciones. Y acá es bien simple. Nosotros somos quienes otorgamos la subvención. Por lo tanto, si un peso público no es transparentado, no se entrega más subvención. Y punto.
Creo que esa es la parada, esa debe ser la forma en la cual la municipalidad debe relacionarse con estas organizaciones que cumplen una función colabora pública y se financian con recursos públicos. Y no quiero ahondar en los problemas que hemos tenido en el tiempo con este tipo de organizaciones. Por ejemplo, acá tenemos una denuncia en Fiscalía que no ha prosperado, producto de mal manejo de recursos públicos, producto, bueno, no tengo que repetir, de un audio donde se señalan traspasos entre personas contratadas y personas que aparentemente son parte del directorio. Entonces lo que necesitamos acá es ordenar y exigir. Y para exigir tenemos que hacer que existan perfiles de cargo, que hayan evaluaciones de sueldo, que se transparenten los recursos, o si no vamos a tener que llevar la seguridad a otra organización. Y creo que esa postura es compartida por varios colegas y tiene que ver con un liderazgo y con una decisión. Y al menos yo creo que ya estamos en momento de tomar esta decisión. O sea, es impresentable que 5 personas que reciben recursos públicos y que son financiados sus sueldos con recursos públicos no quieran transparentar ese sueldo. Y esa es la postura al menos mía y entiendo de varios colegas y yo también no voy a seguir avanzando con nuevas subvenciones o recursos si esto no se hace efectivo. Perdón, concejal Haddad, concejal Mayo. Perdona. Gracias, alcaldesa. No, perdón, parece que la concejal San Martín había adelantado. Por favor. Mano. Gracias, colega. Director, tal como lo comenté el 19 de octubre, y está la votación ahí, me abstuve porque, como dijo el concejal Bob y otros concejales anteriormente, hace rato estamos esperando a que nos den los informes correspondientes. Nosotros tuvimos una reunión cuando al poco tiempo de asumir con los concejales, fuimos a la unión comunal, hubo un compromiso que yo me acuerdo perfectamente, que cada 6 meses nos iban a hacer llegar los estados de resultados, la información. Lo comenté el 19 de octubre también, y a la fecha no nos llega nada. Yo entiendo que muchos funcionarios no quieran mostrar su sueldo públicamente, hasta lo valido incluso, pero eso no quiere decir que la voluntad de la unión comunal de mostrar sus estados de resultado con las otras cosas que gastan no sea visible para todos. Recordemos que son fondos de todos los vecinos y cuando se gasta plata de los vecinos, estas tienen que ser representadas, mostradas e informadas. Así que, a modo personal, y como se lo comenté, voy a volver a repetir mi votación del 19 de octubre, cuando me abstuve, voy a volver a hacerlo porque considero que la Unión Comunal no ha demostrado los pesos entregados por el municipio a la comunidad. Concejal Mayo, concejal San Martín. Don Pedro, quiero hacerle una pregunta. ¿Este dinero es para el próximo periodo o es algo que se le debe a la gente y ya se gastó? A ver, cuando presentamos esto, en el 19 de octubre, eran recursos que se requieren para poder terminar el año en la Unión Comunal. Este año 2023, un poco recordando la discusión de aquel minuto, la Unión Comunal celebró contratos con empresas principalmente de vehículos que fueron en un minuto del mercado muy caro y eso les desajustó el presupuesto. Y ellos calcularon un presupuesto acorde a lo que entiendo en alguna reunión que sostuvieron con ustedes mismos como consejo, se habían comprometido a poder otorgar estos recursos a mitad de año. Y eso fue lo que se aprobó en esa oportunidad, para poder terminar este año. Estos recursos no son para el año 2024, son para poder terminar el 2023. O sea, ¿eso quiere decir que si nosotros no le entregamos estos recursos, la Unión Comunal va a quedar en deuda con personas que ya han prestado el servicio? Eventualmente va a quedar con deuda y o va a tener que empezar ahora a rebajar algunos contratos. Por ejemplo, el contrato de vehículos seguramente durante el mes de diciembre se va a ver afectado, reduciendo eventualmente la cantidad de vehículos disponibles. Y lo otro, ¿qué tipo de rendiciones hacen ellos anualmente a la municipalidad? Ellos hacen las rendiciones que, como cualquier organización, tiene que rendir a la dirección de control en los periodos que establece la ley. Y en ese sentido está en orden. Ya, nunca hemos tenido reparos por parte de la dirección de control respecto de... No, entiendo que no han habido mayores observaciones con control. Ya, ok. Ya, gracias. Concejal San Martín. Gracias, alcaldesa. A mí este tema me tiene agotada. Lo manifesté así también en la comisión de la mañana. Es como que los concejales habláramos contra una pared. Venimos planteando a la alcaldesa este tema, incluso usted estuvo presente en una de las reuniones que tuvimos, no con el actual director, sino con la exdirectora.
donde le planteamos que para nosotros era una urgencia el poder darle una orgánica transparente y legal a la situación de seguridad que se está haciendo a través de la Unión Comunal. Lo manifestamos en reiteradas ocasiones. Se supone que se había dispuesto la contratación de un abogado para que hiciera todo un sistema de transparencia, para que ayudara a los organismos colaboradores a sumarse a la transparencia, etcétera, a los portales. Pero nuevamente, seguimos discutiendo y seguimos hablando lo mismo, y al final estamos mirando la punta del iceberg y no nos estamos haciendo lo que está en el fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con seguridad la Unión Comunal de Juntas de Vecinos? Esto es una decisión que es de la administración alcaldesa, esto es una decisión suya, que usted tiene que proponernos a los concejales. Nosotros le manifestamos en esa reunión la posibilidad de crear una corporación, ver distintas soluciones. Incluso se habló del AMSO Seguridad, yo no sé si sea lo mejor o no. Ahí ustedes son los que tienen los números y nos tienen que proponer al Consejo también, porque el Consejo está dispuesto. Todos los que estamos en esta mesa queremos que la Unión Comunal deje de tener inspectores de seguridad, creo que es así. Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo señale. Pero siento que también achacarle la culpa y solo la responsabilidad a la Unión Comunal, cuando nos están prestando un servicio que sin eso no podríamos salir en la prensa anunciando que tenemos excelente seguridad en la comuna de Las Condes, porque tienen, no sé cuánto corresponden, ¿serán la mitad de los inspectores? No, es menos de la mitad, pero es un número considerable. Número considerable, sí. Por lo menos un tercio. Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a tomar el toro por las astas y vamos a tomar una decisión en serio de qué vamos a hacer con la Unión Comunal? Y yo pido, porque estas discusiones de verdad ya son ridículas. Llevamos meses discutiendo lo mismo. Y ahora resulta que si decidimos no aprobar esto, efectivamente la Unión Comunal se queda con menos recursos y eso va a significar menos inspectores en la calle y, por lo tanto, menos seguridad. ¿Y la culpa quién la va a pagar? El vecino Moya. Don Moya. El que paga los impuestos en esta comuna, el que paga... ¿Y por qué? Porque no hemos sido capaces de dar una respuesta efectiva a un problema que se arrastra hace años. ¿Iniciamos votación, concejal Dietborn? A ver, estamos votando a favor o en contra, sí, de la separación. ¿Eh? Sí, de agregar eso. Yo, sí, voto en contra de la separación. Voto en contra de la separación. O sea, de la nueva solicitud, de arreglar de la el... Nueva solicitud. Perdón. Concejal alcalde. No, yo me abstuve. Bueno, comparto mucho de lo que se ha planteado acá. Creo que hoy día ya debería ser el límite de que ya lo conversemos y hagamos una mesa de trabajo para replantear esta idea de la Unión Comunal. Porque efectivamente, yo me abstuve la vez anterior, yo hoy día también me voy a abstener, pero lamentablemente es cierto que si esto no se aprueba, los afectados finalmente son los vecinos. Entonces, igual que quede como precedente esta discusión que estamos teniendo ahora, para que por favor hagamos una mesa de trabajo y empecemos a conversar qué mecanismos nuevos vamos a desarrollar para abordar el problema de seguridad, que es la prioridad número uno de la comuna. Pero me abstengo. Concejal Bob. Muchas gracias. Voy a fundamentar en breve mi voto. Yo muchas veces estoy de acuerdo con mi colega San Martín. En esta pasada creo que no, dado que la seguridad y la Unión Comunal es un instrumento para proveer seguridad. Pueden haber muchos instrumentos para proveer seguridad. El fondo acá es que todos estos organismos colaboradores tienen que seguir reglas nuevas y reglas porque se financian con recursos públicos. Ese es el fondo. Así que, ¿por qué vamos a seguir proveyendo seguridad? Y probablemente, si cambiamos a la Unión Comunal, y para que se queden tranquilos también, porque acá hay personas que trabajan en la Unión Comunal, no se van a quedar sin trabajo, van a ir a un nuevo organismo, pero necesitamos encontrar una solución a eso, y eso requiere liderazgo y requiere cambiar los modos por los cuales estamos trabajando. Así que voy a votar en contra de esta solicitud. Concejal San Martín. Yo apruebo y encuentro una vergüenza tener que estar discutiendo esto cada vez que hablamos de la Unión Comunal. Concejal Haddad. Yo, al igual que el consejo anterior, el 19 de octubre, me voy a abstener por lo mismo indicado anteriormente y por tercera vez en este consejo le vuelvo a solicitar a la Unión Comunal que nos muestre los estados de resultados, porque al igual como comenta el concejal Pop, pueden haber distintos instrumentos que nos pueden ayudar con la seguridad. Y le aseguro que todos los concejales, nuestra prioridad es la seguridad en esta comuna. Pero si no nos muestran qué está pasando con las platas que se entregan desde parte del municipio, ¿cómo quieren que sigamos aprobándole montos si no hay una transparencia al respecto? Nosotros le dijimos varias veces a los encargados de la Unión Comunal, los seguimos esperando. Concejal Kretschmer.
La solicitud que nos hacen es respecto de la aprobación de la modificación del acuerdo y yo voy a votar a favor, pero quiero indicar de que tal como voté a favor la vez pasada, hice una indicación respecto de que esta es la última vez que voy a aprobar algo relativo a la unión comunal, dado que no puede ser que tengan una muy mala planificación de financiamiento, que no tengan claridad de cuántos gastos proyectados van a tener durante el año y que no se transparenten los fondos. Entonces, por eso, esta va a ser la última vez que voy a aprobar, dado que la solicitud... Por favor, escuchemos. Dado que la solicitud que se indica es respecto de la modificación del acuerdo. Concejal Ugarte. Muchas gracias, alcaldesa. Yo en esta oportunidad voy a votar en contra, sabiendo que esto significa que la Unión Comunal va a dejar de recibir 360 millones de pesos que los tiene gastados. Por lo tanto, le pediría a la Unión Comunal que nos trajera este mismo tema en un próximo consejo, antes que termine el año, junto con la nómina de trabajadores con su sueldo, o una explicación razonable para los que no... casos especiales que no quieran publicarlo, y con eso yo podría cambiar mi voto. Con la situación actual de no saber en qué se gasta, estos 360 millones se pueden ir, por ejemplo, en bono de cada uno de las personas, y no tengo cómo saber que no sea así. Así que rechazo. Concejal Mayo. Alcaldesa, yo apruebo. Concejal Prat. Alcaldesa, yo apruebo este 12% de incremento. Pero sí también quiero dejar en claro lo mismo que han dicho el resto de los concejales, que en lo que va a ser la votación posterior del presupuesto sí me voy a negar al entregarle un peso si es que no logra rendir cuenta exactamente de lo que se está solicitando referente a los pagos de sueldo. Así que apruebo. Gracias, concejal. Yo apruebo, pero obviamente suscribo, o más bien suscribo a lo que han conversado todos. Obviamente la transparencia es una bandera transversal a todo este consejo. Hemos avanzado en las corporaciones, el trabajo que se hizo por el abogado que se contrató para avanzar en temas como, por ejemplo, los protocolos o los manuales de adquisición y otros, eso está desarrollado. Entiendo perfectamente que necesitamos saber en qué se gasta cada peso y que la condición de Código del Trabajo, Corporación de Derecho Privado, en este sentido, es solamente eso, una característica, una descripción. Nosotros obviamente queremos que de la subvención e incluso de los ingresos propios se pueda conocer todo el detalle, transparencia obviamente total, y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Y el segundo tema que acá se ha hablado es respecto de que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos aborde las temáticas de seguridad, que bien dicen ustedes es algo que lleva muchos, muchos años pasando así. Ustedes bien saben que yo pedí que iniciáramos un trabajo para ver cuáles podrían ser las opciones, cuáles pueden ser los tiempos para esas opciones. Le pido, administrador, director, que bueno, actualicemos esas propuestas, que agilicemos ese trabajo, y creo que obviamente se sumen los concejales que deseen hacerlo. Mientras más opiniones tengamos, mientras más ideas tengamos respecto de cómo podemos traspasar este trabajo de seguridad a la AMSO de seguridad, a una corporación de seguridad, al modelo que estimemos colaborativamente y en conjunto que es el mejor, más que bienvenido. Gracias, director. Bueno, se rechaza, ¿no? Pasamos al último tema de la tabla, de la dirección. Las abstenciones, Osvaldo, las abstenciones no son solo abstenciones, no se suman a nada. Es la mayoría con apruebo o la mayoría con rechazo. La abstención no se suma. La abstención es como un nulo, un blanco, no se suma. Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, alcaldesa, concejales. Este tema lo vimos hace dos semanas en comisión, tiene que ver con la licitación para el diseño del arboretum en el Parque Padre Hurtado, dentro del convenio que tenemos con la colaboración con la Comuna de Reina. La licitación lleva por título Desarrollo del Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidades del Parque Arboretum, en el sector sur del Parque Padre Hurtado para la Comuna de Las Condes.
ID 2560-17L23. Esto es el triángulo que está desconectado del Parque Padre Hurtado y que la idea es, se está en proceso de recuperación para incluirlo más áreas verdes en ese sector. El objetivo, como bien dice ahí, es el desarrollo del proyecto de arquitectura, de paisaje y de especialidades para el del Parque Arboretum, basándose en un diseño de anteproyecto contratado por la municipalidad en el año 2019 a la oficina Panorama Consultor. El monto referencial de esta licitación eran 45 millones aproximadamente y la evaluación está distribuida en un 80% en oferta económica, 19 técnica y un punto por cumplimiento de requisitos formales. Dentro de los requerimientos que se exigían a los interesados en postular, se requería un jefe de equipo que fuera un arquitecto con especialidad en paisaje, además un especialista en restauración ecológica, además de un diseñador gráfico encargado de todo lo que es la señalética que va a requerir este parque. Las etapas del proyecto se dividían en 7 etapas que también daban los avances de obras e hitos que iba a tener el desarrollo de este proyecto. En el proceso de evaluación de la oferta llegaron 4 ofertas inicialmente, todas aceptadas en el proceso de apertura. Desde el punto de vista de la evaluación de la oferta, este es el resumen de las 4 después de haber hecho la apertura técnica. Ahí desde el punto de vista del puntaje, solamente mencionar que para avanzar el proceso económico se requerían 5 puntas y por lo menos la primera de las 4 ofertas que se menciona ahí no cumplía con el puntaje mínimo después de realizar la evaluación técnica para avanzar en el proceso de evaluación. Por lo tanto quedó solamente Cotono, JL Arquitectura, Paisaje y Regeneración para el proceso de evaluación económica. Realizada la apertura económica, los montos ofertados por cada uno de ellos son los que se muestran ahí en pantalla. Y en el resumen, resumiendo la parte técnica y económica, quien obtiene el mejor puntaje es la oferente Cotono, con segundo lugar Regeneración y JL Arquitectura Paisaje queda en tercer lugar. Por lo tanto, lo que venimos a solicitar al Consejo es la aprobación de la licitación de desarrollo del proyecto de arquitectura, paisaje y especialidades del Parque Arboretum, sector sur del Parque Padre Hurtado para la Comuna de Las Condes, ID 2560-17LE23, a la empresa Arquitectura y Construcción Ecotono S.P.A., RUT 76408587-6, por un monto de 33.613.446 masiva. Gracias. ¿Hay preguntas, dudas? Un comentario. Inicio. ¿Sí? ¿Previo a la votación? No, lo voy a hacer junto con el voto. Concejal Lidborn. No, quería decir que me pareció una pena que el que haya sacado más puntaje haya sido el que técnicamente sacó el puntaje más bajo. Uh-huh. Y eso es preocupante en un proyecto como este, digamos, que es una cosa, imagino yo, que no todos los días se hace un arboretum. Así que por lo menos a mí me llamó la atención y... Pero entiendo que ese es el sistema, digamos, y la ponderación que da la ley de compras públicas a una licitación. Sí. Solo comentarles que a veces se da que las empresas, si bien presentan experiencia, de repente quedan fuera y no se puede evaluar esa experiencia porque no cumple con los requisitos que especifican las bases de experiencia. De repente nosotros ponemos experiencia en paisajismo entre el año 2020 y la fecha, y ellos presentan experiencia 2019, 2018, que nosotros no podemos considerar y queda reflejado como que no tuviesen, pero podrían sí tenerla. Entonces, a veces sucede eso también. ¿Ya? ¿Y es ese el caso aquí? Sí. Digamos, ellos, o sea, ¿tú tienes la convicción de que estamos ante una empresa que técnicamente está capacitada? No quiero ahí... No podía emitir el comentario. Claro, no, digo que está capacitada. No, entiendo que en la comparación no ganaron por otra razón. Cumple con todos los requerimientos técnicos exigidos, don Julio. Bien. Yo apruebo. Concejal alcalde. Sí, no, solo quería comentar que, bueno, la foto está muy linda. Y no, y que este proyecto me gusta mucho. En realidad, yo lo fui a conocer cuando era candidata, o sea, muchos años atrás. Y como iba a avanzar muy rápido, no sé, nunca supe bien qué pasó, por qué nos demoramos tanto. Entiendo que no fue necesario, como era un proyecto compartido con la reina, bueno, no había mucho, pero me alegra mucho que ahora ya se esté concretando porque los vecinos del sector lo van a agradecer mucho. Gracias. Concejal Bob. Entonces, yo también tenía un comentario que conocer un poco el contexto, porque precisamente como dijo la concejal alcalde, entiendo que esto era parte del proyecto entre etapas de los 1.100 millones cada etapa, que se retrasó un poco. Entonces, en el fondo,
¿Cómo conversa esto con el proyecto original? ¿Estamos haciendo algún cambio al proyecto original? ¿O nos sigue saliendo lo mismo? ¿En qué etapa estamos? O sea, entonces... lo que pasa es que cuando mencionamos lo del anteproyecto que se desarrolló acá en el Arboletum, que fue Consuelo Bravo, que fue parte de quien trabajó en los lineamientos generales, evidentemente dentro de la base se recogen esos lineamientos para el desarrollo de este proyecto, por lo tanto es una continuación del trabajo que se venía realizando esto. Hoy día con esto vamos a llegar al detalle de que nos va a permitir materializar la construcción de manera posterior. Este es un trabajo que debería durar algunos meses. Solamente. ¿El voto? Apruebo. Concejal San Martín. Apruebo. Concejal Haddad. A favor. Concejal Kretschmer. Voto a favor. Concejal Ugarte. A favor. Concejal Mayo. A favor también. Concejal Prat. A favor. Yo también a favor. Muchas gracias, director. Gracias. Como es un consejo extraordinario, una sesión extraordinaria, no hay incidentes. Siendo las 17:45, damos por finalizada esta sesión extraordinaria del consejo. Que tengan un buen jueves, un buen fin de semana. Nos vemos en la Zumba Night 2030, Estadio Paul Harris.